La pubertà scrive occhio, o via torri de noi. Mi esca gau gurekin izateagatik. Hauteskunde kampaina honen azken zatian gaudenean, bereziki eskertu nahi diet Carmen Romerori eta Aida Gardiazabali gure hautagaiak gurekin hemen Donostian egoteagatik. El 7 de junio el voto es importante, nos jugamos mucho en estas elecciones europeas. Hay quien se empeña a decir que, bueno, que esto no es muy importante, son elecciones de segunda categoría, pero los que estamos aquí sabemos que esto no es así. Sabemos que hoy en día muchas de las cuestiones que nos afectan en el día a día se juegan en Europa, que las directivas que se juegan en Europa nos afectan cada vez más y además el futuro pasa necesariamente por Europa. Muchos se empeñan en cultivar la abstención. Y la abstención es un peligro en las elecciones, ciertamente. Porque si es que se produce una abstención importante, se facilitará que las derechas puedan ganar las elecciones en Europa. Y esto, sin duda, no nos traerá nada bueno, ni en Euskadi ni en España. Porque si esto ocurriera, y estamos a tiempo de evitarlo, todas las políticas que el Parlamento Europeo aprobaría se trasladarían después a los países y afectarían directamente a las conquistas que se han realizado por parte de los trabajadores y las clases populares durante muchísimos años y afectarían también a la calidad de vida y al día a día de los ciudadanos. Por eso estamos a tiempo, quedan pocos días, de hacer ese último esfuerzo, dirigirnos a la gente y hacerles ver que es importante, ¿no? Que es importante no pasar de estas elecciones. Es importante hacer ese pequeño esfuerzo de cumplir las urnas, depositar el voto y apoyar la alternativa de la izquierda europea. Y es algo que ciertamente si las clases populares, si los jóvenes, los estudiantes se conciencian, somos capaces de concienciarles de esta necesidad, tendremos el día 7 algo que celebrar, ¿no? Algo que celebrar, la alegría en Europa desde el punto de vista de la izquierda y que podemos desde Europa hacer frente también a la situación económica que padece el mundo, unas economías ciertamente afectadas por una coyuntura difícil y hace falta que desde la Unidad Europea se articulen políticas coordinadas para hacer frente a las situaciones. Y no es lo mismo que las políticas se articulen desde la izquierda que desde la derecha. Todos sabemos que la derecha es especialista en ir erosionando los derechos de los trabajadores, es especialista en que incluso en una coyuntura económica buena, es decir, que, bueno, que hay que limitar los derechos, hay que reducir las conquistas de los trabajadores que se han logrado a lo largo de la historia, que hay que ir a flexibilizar, dicen, las condiciones de empleo, que hay que ir a limitar las seguridades de los contratos. Y todo esto es algo que la derecha lo va a utilizar, viene utilizando históricamente, y una coyuntura de crisis económica, sin duda, para pisar el acelerador en Europa, si no pudiera hacerlo. Por eso hace falta pues, un apoyo importante, una presencia fuerte y mayoritaria del grupo socialista europeo. Desde ese Parlamento Europeo también las políticas de izquierda se asienten y que realmente esto se transmita al conjunto de los países de la Unión Europea para que se defiendan esas conquistas de los trabajadores, para que se centre la gestión en una Europa social centrada en lo que es la imagen del ciudadano, la imagen de una Europa humana en la que ciertamente la izquierda tiene un papel muy importante y más en una coyuntura con la que estamos difícil desde el punto de vista económico. Gaztei, emakumei, gizonei, ikaslei, langilei, nire mezua zuei zuzenduta dago. Ekainaren 7an ez ezazue paso egin. Ez pentsatu berdin zaiola botoa ematea edo ez ematea. Bozkatzera joaten ez bazarete,
Μοτόα, η μάρτα της παντού σου λέει, σε κούλακο με σε δειά, εγίνει ο Υιός σου λέει, αρθεί ο εγώ πολλά ρίχνει. Αστενσί όλοι, γερτά τσιμπαλά, εσκούμανε πολιτικά, Ευρώπα, κλινικά του κωδίγα, ετα Ευρώπα τίκ, ετώρα η κωδίγα, ουρέει τελέσε ένα ουρατό, εασόφκα. Ωραία τίκ, μοτόα, δυνάμια, σου λέει, εκάνει ένα εξασπίαν, ως κάτσε ραχουάν, ετα εσκέρα, Ευρώπα τα γραλή, μοτόα εμάν, σούεν τελεσάκ, ετα σούεν κέσκακ, Ευρώπα τεφένει τούκο, διτού εναί. Εμάν, σου λέει μοτόα, αντέρνει σοφιαλίσταρι, porque además, precisamente en España, el PP presenta la imagen de la derecha más rancia, la imagen de un mayor deja, de un Miguel Cuadras, que parecen sacados de una película de terror. Y aquí están, con esa imagen de esa derecha rancia, que incluso dentro de las filas del Grupo Popular Europeo están en el extremo de la derecha. Y está en juego ese modelo de construcción europea que es fundamental de cara al futuro. Y son dos modelos, el modelo de la derecha, centrado en el mercado, un modelo que va a aprovechar, como decía, la crisis para acentuar en los recortes de los derechos de los trabajadores y además que va a seguir empeñada en aplicar unas políticas neoliberales que han fracasado y como consecuencia de las cuales ha venido la crisis que nos ha agotado estos momentos. Y el modelo que presenta el Partido Socialista conjuntamente con los partidos socialistas y socialdemócratas de Europa es el modelo de la izquierda europea, una izquierda moderna que se centra en las personas, en la construcción de la ciudadanía europea. Una izquierda que además es consciente de que tiene que haber una intervención pública en el control financiero para que las crisis como las que padecemos no se vuelva a repercutir de cara al futuro y además que tiene un modelo de mantenimiento de la Europa social que queremos construir. Esas son las alternativas que se presentan en estas situaciones. Unas alternativas que, como veis, no son de segunda importancia, son de importancia fundamental para la construcción futura de lo que es nuestra calidad de vida y el futuro nuestro y de nuestros hijos. Es importante que en los próximos años ese nuevo Parlamento Europeo tenga una composición mayoritaria del Grupo Socialista Europeo. Que el Grupo Socialista tenga fuerza y capacidad para construir Europa con las líneas de identidad de la izquierda y desde el punto de vista de lo que es el objetivo, esa Europa social por la que hemos aspirado siempre y en la que estamos en estos momentos y por la que tenemos que trabajar. Hay que hacer ese último esfuerzo, ese granito que siempre decimos, ¿no? Pues hay que hacerlo una vez más, y hay que intentar estar con la gente, aprovechar, podemos estar en la calle, además hace buen tiempo, entonces pues estamos en la calle y podemos hablar con la gente. Y decirles que no piensen que esto va a chupar, que es muy importante. Que luego, si en el Parlamento Europeo se aprueban como quisieran, la jornada de 65 horas, y eso nos afecta en la medida de que afecta a los derechos de los trabajadores y a las condiciones de vida que tenemos, que no se echen las manos a la cabeza, que ahora estamos haciendo que eso no sea así. Estamos haciendo de prevenir. Este es el momento de prevenir, de ir y apoyar al Partido Socialista, que conjuntamente con la Unión Europea va a poner el freno a la derecha, va a poner el freno a la política neoliberal y va a construir entre todos esa Europa social hermosa que se recoge en su propio que es el himno a la alegría y también debería ser el nuestro. Muchas gracias.